Bueno, hey, buenos días a todos los amigos. Resulta que hoy nos vinimos para Montaña Azul. ¿Es cómo se llama acá? Estamos en Montaña Azul de Bahía Blanca, en el parque de Jardines de la Catarata La Paz. Nos vinimos a hacer varias cosas, entre ellas a estrenar estas hermosas camisetas que ustedes pueden ver ahí, que ahora más adelante les vamos a contar detalles, pero las chiquillas andan que no se cambian por nadie. Y nos trajimos a Cinti, que hoy va a ser nuestra guía en uno de los lugares más espectaculares que yo conozco. Tuve la oportunidad de venir hace como unos 4 años tal vez, quedé enamorado del lugar. Entonces Cinti, que trabaja aquí hace mucho tiempo, nos va a contar un poquito del lugar. Bueno, fue mi hogar durante aproximadamente 18 años que fueron los que trabajé acá. Y hoy día vamos a observar aves, vamos a observar gatos, jaguares, pumas, mariposas, tucanes, bueno, una infinidad de animales de vida silvestre y 4 cataratas. Y la idea es hacerles un poquito la boca agua e invitarlos después a venir para que conozcan el lugar. Es espectacular, hay cataratas. Y el día está muy bonito, sobre todo muy bonito. Nosotros que somos catarateros, yo creo que le vamos a sacar bastante provecho al material que vamos a extraer. La idea es hacerle la boca agua, simplemente y sencillamente que digan, uy, qué carga, yo quiero ir ahí. Así que nos vamos a ver en el camino y feliz día para todos. Y ahí está Irene, mira a Irene, ahí está Cintia, ahí están las camisetas. Que cuando yo ingresé aquí a trabajar en 1998, no había nada, era una finca de ganado que solamente se utilizaba para repasto, no tenía un gran valor. Y después de esa fecha comenzaron a hacerse los jardines, que fue lo primero que se comenzó a trabajar. Después la parte de los senderos, y ya para el 2001 fue que se inició con un restaurante y los senderos a las cataratas solamente. A partir de ese momento fue creciendo. En el 2003, que fue el año donde el auge del turismo en Costa Rica tomó muchísimo, digamos, creció muchísimo, fue la época mejor de estos lugares. Se dio a conocer y hoy en día es uno de los lugares más visitados de Costa Rica. ¿Sí te cuentas cataratas hay acá? 4 cataratas. ¿Tienen nombre? El Templo, Magia Blanca, La Encantada, La Escondida y de último, La Paz, que es la más conocida, que es la del puente. ¿El recorrido en la totalidad? Unas 2 horas y media aproximadamente. ¿En kilometraje? En kilometraje creo que son aproximadamente como 2 kilómetros y medio. Ah, okay. Con unas 3.500 a 4.000 gradas. Ah, ok, entonces vamos a hacer ejercicio. Sí. Cintia, ¿cómo se llaman estos patitos? Sí. Pero son patos silvestres. ¿Y cómo hacen? Ahí tienes que ir al lado. ¡Ay! Te voy a hacer famoso, te voy a hacer famoso. ¿Eres una princesa? ¡Sí! ¿Esta vieja te vino a respetar? ¡Sí! ¡Qué cólera me respetó! ¡Ay, cosita!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se opiniona. Cintia, cuéntenos, ¿dónde estamos? Estamos en el Observatorio de Mariposas. No hay muchas, como podrán observar, por la época del año y porque debido a la pandemia no se está trabajando al 100%, entonces no hay muchas. Pero la que más podemos observar es la Morphos Azul, que es una de las más emblemáticas del país. ¿Y de las más grandes? Es una de las más grandes, sí. Por su coloración azulada, es muy llamativa. Entonces, sí se encuentra en la mayor parte del territorio nacional. Sí, cuéntanos un poquito del proceso de la morfa. ¿La morfa es de la que vamos a hablar? La morfa es, como les comenté, la más llamativa y la que le gusta más a las personas por su coloración. Cuando ellas nacen del capullo, duran aproximadamente unas de 2 a 3 horas secando sus alitas, por eso se cuelgan, porque necesita que estén bien secas para poder volar. Las mariposas, por donde se alimentan, o la forma de alimentarse, es por la probóscis, donde absorbe los dulces de las flores o de los alimentos en descomposición como el banano. Pero eso es que ve uno que caen como gotitas de los... De sí, las... porque ellas están secando, es como un saco amniótico donde ellas están y al nacer ellas necesitan que sus alas estén totalmente secas. Por eso que por aquí hay una uña. ¿Después de qué momento de ese proceso ellas vuelan? 2 horas y media, 3 horas, secándose. Cuando ellas están secas ya ellas saben que ya pueden volar. Porque de todas maneras la vida de ellas es muy corta, entre mes y 15 días. Ok. ¿Y usted trabajaba aquí al mismo tiempo que su papá, o no? Sí, nosotros trabajamos. ¿Y qué va a hacer? ¿Juntos por aquí? ¿Juntos entonces se veían y todo? Sí, porque él trabajaba en el jardín y yo estaba... Bueno, yo estaba en todo, la tarde también, en todo. ¿Verdad? En todo. Una salita de aquí. En el restaurante, no le en el restaurante. En el restaurante, yo Cintia, este sendero se llama el Sendero de los Helechos. El Sendero de los Helechos, sí. Y casi nadie viene acá, ¿nos cuenta usted? Prácticamente no vienen las personas aquí a recorrerlo porque no hay atractivos. Y como es muy común, la gente no aprecia el musgo, las helechos, las plantas. Entonces es muy solitario. Y se nota en el musgo del senderito, ¿verdad? Que en verdad casi nadie viene. Se ha cubierto totalmente el concreto. Entonces esta es la sección casi que se puede decir que oculta de Gardens. Sí, no hay mucho que observar, algunos visibles. Bueno, yo ando buscando hongos.
Y ando buscando alguna culebrilla mal puesta que salga por ahí. Sí, entonces esos son los tours que pagan. Sí, este es el tour con el almuerzo. Ahí podemos ver a Irene bravísima, bravísima. Y vamos a ver cómo nos va con la comida. Entonces los invitamos a venir a comer también. ¿Cómo está? Delicioso. Vamos a comer, ahora más adelante les contamos. A mí es más rescatable de todo eso, que nos hemos hecho muy buenos amigos. Mm. Bueno, buenos amigos, ahora cuéntenos cómo está el arroz con leche. Delicioso. Estamos en el postre, pero es que tienen que contarle a la gente. Estamos en el postre. Con cafecito. Le fuimos a traer café. Café gris. ¿Qué café usan? Café gris. Ahora les pasamos la factura. El patrocinio. Sí, en este árbol, cuando se trabaja aquí, lo ¿es ya falso? Sí, yo sé que es falso, mira. Pero ya lo... ¿No había visto para arriba? No. Cuando ¿De verdad? ¿Cómo es que se llaman estos nidos, Cintia? Los nidos de Oropéndro. Cuando éramos pequeños. De la lámpara. Sí, estaba. No sabía que eran de mentira. Ahora sí puedo. El restaurante es precioso. Las sillitas todas de mimbre. Son de mimbre pero falso. ¿Mimbre falso? Son de fibra de vidrio. ¿En serio? Bueno, ahora más adelante les contamos. Mira, ya me tiene boca, la boca hecha agua con el... Con la boca mucho. Prima, ¿ya me perdonó? No. Después contamos ya por qué no me quiere... No. Cuente ahí. No, cuéntese. No. Y yo, ¿cómo sabe que tiene hambre? Gatito precioso. ¿Quieres cuando nací en unos jaguares? Era mucho. Ajá. Los alzábamos. Ay, eran tan preciosos. ¿Verdad? Pero yo nunca saqué una foto. Una foto no tengo. No, ¿por qué? Sí, porque no sé dónde sí, está es que... uno. Sí. Contarles que estamos aquí en la sección de del jaguar. Este es un lugar que tiene los 7 felinos nativos de Costa Rica.
Ahorita les vamos a enseñar un poco las clase de gatotes que hay aquí. Cintia, ya contemos un poquito a la gente de esta sección. Aquí lo que vamos a encontrar son los jaguares. Tenemos a Torito, que es uno de los más antiguos. Y después tenemos a dos más, creo, si no me equivoco, que son hermanos. Ellos tienen siete de los siete felinos nativos de Costa Rica. Claro, que podemos encontrar son pumas, jaguares, ocelots y yaguarundis. Ajá. Qué grandote son, ¿no? Sí, Irene, ¿usted qué le ha parecido de momento? Bonito, emocionante. Sí, dice que ya gastó. Así lo perdono, pero todavía no. Dice que ya gastó en la batería del teléfono, sacando fotos. Vale, vamos a ver. Me falta la mitad. Ya, fue y lo sacó de allá donde estaba mirando, pues ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, los niños. Bueno, pues vamos a seguir. A ver, ¿cómo nos termina? Y dice, no nos llueve. Más adelante les explicamos y les contamos un poquito más. ¿Aquí era donde usted trabajaba de campesinita? Aquí donde trabajé durante los últimos 4 años, fue aquí en la casita típica. Vamos y nos hace un tour por la casita típica, sí, un día. El maíz, este trabajo era solamente de las mujeres, solo las mujeres se dedicaban a pilar. Pero eso era que eran tan fuertes. Por aquí encontramos lo último, la candela. Las planchas, primero esta, que se ponía sobre la planta, la plantilla de la cocina del fogón. Y luego pasamos a algo más moderno. Carbón, se llenaban de carbón. Que lo que se ponía eran los carbones calientes, lo cerraba y era la forma de planchar. Último grito de la mamá. Las lamparitas de queroseno, los palos de jalar la leche, también podemos encontrar pero igual los que llevan la receta. Distintos tipos de molinos, de café, el de la carne y el del maíz. Yo te lo juro, yo soy una persona. Este finito se usaba para el café. Este también. Y este era para la carne. Y el maíz es su. Y para calentar las camas, cuando hacía mucho frío, se usaba esto. Se llenaba de carbón. No sé, se llenaba de carbón. Y se ponía debajo de la cama. Se ponía debajo de la cama. Y el metate es eso. Los metates, que son para moler maíz, café. Eso no tiene la piedra, pero con una piedra se puede hacer la masa. El café, la molienda de café. ¿Qué tal?
bueno, la balanza. ¿Para qué se utilizaba? Para pesar los granos y esas cosas. El arroz, el maíz. Esa es la típica chimenea. Véalas. Es típica, pero no es de Costa Rica. Recuerde que ninguna temperatura en Costa Rica alcanzaba lo suficiente para que ningún costarricense tuviera chimeneas. Es algo que se hizo de lujo, pero ninguna casa costarricense existía una chimenea. ¿Y para qué es esto? Esto era para limpiar la chimenea. ¿Esto es para barreros? Sí, para ver el carbón que se va formando de la... Yo veo salamandras. No las conocía, la primera vez que... Aquí hay muchas, muchas, muchas. Hay una que es como turquesa, con verde, muy bonita. Pero es difícil de ver. ¿Cómo es que se llama esta catarata? María Blanca. María Blanca. En esta sección casi que se puede tocar. Estamos llegando a la última catarata, es la tercera catarata, ya nos quedaría solamente el mirador a la catarata La Paz. Estas cataratas son grandísimas, son preciosas. Esta catarata es la que se puede ver encima de la catarata La Paz desde la carretera. Este es uno de los miradores. Hoy anda bastante gente recorriendo el parque, mucho extranjero. Están las chiquillas peinándose para la foto. Esos son unos cataratones. Si no fuera por el parque, entraría uno por el puro río allá. Cintia, ¿cómo se llama esta? Esta Magia Blanca. Magia Blanca. Que antes la vimos de la parte superior y ahora la estamos viendo de la parte de abajo. La que casi que pudimos tocar. Y me decía que el río se llama. Río de La Paz. Río de La Paz. De hecho, esta es la catarata que se ve como la corona de... que está encima de la catarata La Paz. Y aquí sí se moja uno, le cuento.
Bueno, de esta manera terminamos el tour. Qué bonito. Que perdona a Kenneth. ¿Me va a perdonar? Tal vez. No, pero contémosle. Es que el domingo atrás anterior nos fuimos sin ella. Entonces estaba enojada, pero ya nos perdonó por traer aquí. Tengo que perdonarlo a usted, la Cintia. Ahora sí hay que pedirle perdón a esta José por no haberlo traído hoy. José, sorry, fue culpa de Cintia. Hasta luego. Adiós.